Nosotros vamos para Reu. Vayan a Jutiapa. Sí, vale. Sí, vamos lejos. Cuando regresemos. Ajá. Pasen primero Jutiapa y se van para. No nos da el día, lamentablemente. Pues hagan otro día. Eso sí. Ah, sí, tal vez no durante. ¿Tienen uno ahí? Ay, que sea, va, un rincón. Somos como. Somos como 50, pero. Nosotros llevamos la hamaca de aquí. La colchoneta, va. La colchoneta, ya tenemos colchoneta. Vaya, ya dice que sí, la dueña de la casa. No, si nos dan de parquear el micro en el micro dormimos. En la parrilla. Miren, porque a mí me gusta hervir tamales. ¿Qué tal? Ah, pues yo también a la paso de los tamales. Que no la regañen. No había entendido. Te gusta roncar, pues. Te gusta roncar. Así dicen los que duermen conmigo. Pero oíste. Vamos a hervir tamales. Toda la noche vamos a hervir tamales. Pero oíste este memo. En vez de decir las que duermen conmigo, los que duermen conmigo. Sí, sí. Ajá. Dios mío, Dios, qué rato me estoy quemando las patas. Bueno, entonces. Bueno, pues. Un gusto. Venga para acá. Ok, suegra, voy. Año nuevo, vida nueva. Vale, vamos a saludar también por aquí, por si no la ha saludado bien. Ajá. Su nombre, usted de nuevo. Ismenia. Ismenia. Sí. Ah, okay. No me diga Armenia. Porque la ajá, Armenia le iba a decir. Armenia. Vaya. Ismenia nos ha visitado dos ocasiones, dice, ¿verdad? Hace 3 años, hace 2 años. Sí. ¿Y ahora? Y ahora. Ok. Hoy vine solo con mi esposo. Estaba con mi hija, en la vida Julio ya. Hoy vienen solteros y yo todo. Hoy usted viene a nalguear, ¿verdad? No, aquí a mero, mero, pues. Mire, le da risa porque sabe que. Él viene a desquitar. Le doy permiso yo, pero. Ah, no, yo pensé que a él lo nalgueaba usted. Ah, pues ya no puede. Ya es más privado, dígale. Sí. Bueno, ¿y qué tal se le han pasado, Ismenia? Ok. ¿Ya le pusieron a trabajar ahí con las tortillas? No, yo me puse. No, ah, no, bueno. Es como estamos acostumbrados a eso, como estas viejas. Ah, de verdad. Sí. Uh-huh. La masa no sirve. Ah, es que la mexicana, ni siquiera eso, ¿sabes bien usted? No, no, no. El molino le dijo que era, ¿verdad? Cuchara. Sí, escuchamos, viste que estaba moliendo, que tronó algo ahí con bien rarito. Los discos quizás ya no tienen filo, quizás. Ajá, filo le falta. ¿Tiene, pero tiene poquito, 6 meses que no la filan, dice? Ayer le pregunté a Chico. Mire, sí, 6 meses me dijo. ¿Tortilla con molino? ¿El molino que tenía molino? Ah, va, vaya. Yo le estoy pidiendo a ella que cuando lo voy a afilar, o sea, quitarlo y anda a afilarlo, porque nunca te van a decirle. Me quedaron 5 aquí, ese donde reto. Ah, pero ¿cómo aparecieron? Vemos. Vaya, que se toma el grado de Felipe. Va, Felipe, si te come el chile. Come el chile 5. Va, dale un chile a la Nayeli y uno a vos, vaya. Vaya, por $5. Otro de. Oh, este mío. Vaya, aquí para ella. Para. ¿A qué? Vaya. Ya lo coma más rápido, ¿eh? Vaya, de ustedes tres. Vamos aquí. Vamos aquí. El es masticado por si. Sí, por. Masticado y un solo. Pero este es más grande. No, mira el de Felipe, cómo está, ve. Ese está verde. Ah, no, pero no, trágale uno a la Nayeli que está del mismo tamaño, por favor. Ah, ese, cabal. Jesús bendito. Este de un bocado se lo come usted, va. Así, hombre. Ey, guarde. No, para después cuando almorzar. Vamos, campanita. Cuando almuerce con tortilla. Ah, pues está bien, Felipe. Vos sos caballero. Lo que bueno de ver que se pica más. No me quiero enchilar, dijo la Nayeli. Sí, échelo, ve. Vaya. Vamos, campanita. Santa María Cachucha. Por $5, vaya, entre entonces Felipe y ella, vaya. La Nayeli no quiere enchilarse, dice la fresa. Vaya. Está jodida la pata, no de. ¿Y por qué no puedes comer chile, vos? Bueno, a mí así me han dicho. Ah, no puedes comer chile. No sé. Pero si quieres. Ay, mamá. No, yo no quiero, si tiene que salirse vos. No, esto. Vaya. Entre Felipe y. Campanita. Campanita. Vamos. Lipe, vaya. Me va a dejar. Lipe, un solo. No tienen que masticar y enseñarlo. El primero. El primero de ustedes dos. Que dé 10 vueltas y luego se come el chile. Contando ya. 1, 2, 3, ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Felipe, Felipe! ¡Felipe! 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 ¡Buena, Lipe! ¡Lipe! 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 Ya ve, Lipe, no querías participar, mira. Pues, madre. Sí, Marita, para el chile. Bien enchilada. Tenía que ser menjíbar, desgraciado. Para el chile arruinado, por lo visto. Arruinado. Yo soy marica para el chile, pero así no. De veras, vos menjíbares no están arruinadas. Para el chile no come chile. Oígalo. Comámoslos uno, pues. Para comer usted y uno. ¿Cómo que no ha visto cómo me lo rastrean la cara, sapo? Nah. Me lo trago después. Usted está llorando. Ahí va, sapo. Sapo, va que. Declaraciones. Va que el padrino, como que es amante a los retos de Chile, va. Pero con ustedes dos. Sí, le gusta hacernos leña. Ah. También este. Ay, no, pero a mí que me haga leña, sí, más si quiere. Mírale. Yo le dijera, ¿sabes cómo le dijera, ¿sabe cómo le dijera al padrino? Azótame, padrino, azótame. Mire, el otro si día. Es, si es así, es a nombre que me azote. El otro día que tengo en Chile, del padrino. Ese también, este José García, si le gusta. Ah, sí, José García. Mire, el otro día aquí me lo restregó todo y me ardían las chiches. Porque aquí me lo echó todo, ve. Te alivianó, va. Pero yo lo traía en la boca, no aquí. No importa. Es que no le dijiste. Pues sí, aquí me lo escuché. Le hubieras dicho, echámele en la boca, va. Aquí me lo echó todo. Así está bien, que es porque hasta con beso y. Beso ardiente, beso ardiente. Pero Heidi, siéntase bien que usted lo intentó. Sí. Oiga, por lo menos no se quedó así con dos veces. No, es buen comienzo porque hay otra que dice, ay no, chile. Ya para qué, si ya ganó. Yo me lo puedo comer sin problema. Yo no me quiero enchilar. Chama, me disculpa, pero habanero. Bueno, yo estoy diciendo de las nuevas que entran. De las nuevas que entran, no estoy diciendo las de ahora. Vaya, pero ¿quién? ¿Ah? ¿Quién de las de nadie más entró? De las que ha entrado nuevas. La Camila, no pues, digamos. Ah, vaya, Dios mío. No, pero sí comió chile. Es llorona. Se lo comió, solo que la vez sí le ganó. Se lo comió. Pero sí lo masticó y todo. ¿En cuál? Con la Angie. Esta bicha, con la Angie lo está diciendo. ¿A qué vez que me puso usted me lo tragué yo? Pues no van a hacer nada, va. No van a hacer nada. Nada. Vaya, reto $10 entre vos y ella. No, yo también, pero... No. Bueno, de todos no vas a poder, pero si querés entrar también. $10 entre la Angie y... Sí, entre la Angie y... Te va a dar el estómago. Rico, es cierto. Te va a dar curso, porque a mí me dio curso la primera vez. Pero después el intestino se va acostumbrando a eso. Mira, ahorita le arde aquí, va, pero le va a arder más tarde allá abajo. El chiquitriqui. No, pero ella dice que come chile también. Ahí ella come chile, pero así crudo, no. Yo vaya. Que comía habanero, entre ardió, la Angie, entre la Angie y Heidi, la primera de ustedes dos por $10. ¿Qué? A la Angie le gusta eso. ¿Qué? Se trague dos huevos. Vamos, yo confío. Vételo, papi. Papi, vételo. Que traiga los cuatro. Y a ver quién se los traga. Los cuatro, Angie. Nunca ha comido, pero va a intentarlo. Va a probar, dice. ¿Ella? Todos aquí venimos a comer huevos. Yo no comía huevos antes de venir aquí. Es nuevo. Ajá. Que prueben. El McDonald's. Ese es bueno. Ese sí es, no, ese sí es perro. Cama, yo ya recuerdo. Ah, que le arda. Mira, a ver, parece de gastritis vos. Sí, un poquito. Pero es normal. ¿Cuánto le quedó de poder? Mucho para que le den. Sí, se fueron otros y nunca lo probaron. Ah, ya lo tengo. Para la Angie lo más grande. No, eso está muy vivo. Para mi chavo lo más chiquito. Vaya, mi amor. Vaya. ¿Alguna vez has comido huevos crudos? Vaya, este vale $5 y este vale 5, $10. Está bien, huevo picado, ¿sabes? Dale, 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 vamos. No, ya, comienza ya, si es que... ¡Ya, ya, no lo bote, no lo bote! Angie, va que... Vaya, primero... Dale otro a la Angie porque lo botó. Ay, ya, otra a ella, otra a ella. No, otra a ella. Bótelo, bótelo. Quiebraselo así, ve. La Angie debe uno porque no lo tragó. Dale, dale, dale.
Dale. Otra, Angie, qué vergüenza que una nueva te venga a dar clase de comer huevo. Preguntarle a ella si le gustan los huevos. A nadie le gusta. Preguntarle a Camila si le gusta. Preguntarle a Nayeli si le gusta la cebolla. Preguntarle a Nayeli si le gusta la cebolla. Preguntarle a ella si le gustan los chiles. Así picante no. ¿A ti qué no me gusta? ¿Pregúntale, le gusta el chile a Chuba? Ah, pues todo te mete. Va, entonces. Si te gustan, degustar. No me gustan degustar, pero obviamente fácil y tranquila sin vomitar. Y también la cebolla no se pero pica la boca. Pero qué vergüenza, Angie. Otra vez. La Camila le enseñó también. Y es que a nadie le gusta. Ah, la emoción. Y yo te voy a ayudar porque te vas también el arroz. No, no voy a comer ya todo el día. Ah, mire, al contrario, la comida te va a ayudar para que te pase el arroz. La Melisa. Proteína también. Sí, es bueno. La Melisa le viene a enseñar a comer huevo. Ajá. La Camila también. Y la ahora la Heidi también. Qué pena, Angie. A mí no me da pena porque yo sé que los huevos no los paso. Ah, por eso te debería dar más pena, mamá. Por eso te debería dar vergüenza. Un poquito de año nuevo, pasar los huevos. Que lo terminen. Sí. ¿Se acuerda que el reto que hicimos te tragas así? Ella no es la única que no le pasó. Nada, cabal. Para más la Melisa vino. Y dos se tomó. Mire, que lo termine. ¿Sabe cómo me cuesta, chama? Pero espérate, mira, hermano, vamos a hacer batallas, hija. Ahí vamos a ver si es cierto que no te pasa. Ahí no te pasa. ¿Sabe cómo? Todo me cuesta más pasarlos a mí. O sea, los paso sí, ¿verdad? Pero me cuesta más así como usted los hace, así. Batido. Ah, qué rico. Pero es más fácil, más rico. Ah, rico. Una granita, sí, limoncito. Bueno, entonces, esperamos que se hayan divertido ahí un ratito, por lo menos así, no estaba planeado, pero aquí estamos. Así que, nos vemos en los próximos retos. ¡Adiós! ¡Adiós!